Bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí estoy de nuevo con ustedes, para traerles un nuevo fanfic o bien un video fanfic más de su serie preferida. Además a Art no olvides darle me gusta, suscribirte, y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida. Hola Arts, recuerden que este fanfic no me pertenece, su autor es RD Cell Insert, el link de su página estará en la descripción, además Arti público, si ya viste o conoces la historia no hagas spoilers, ni comentes otros canales, respeta a los chicos que quieren verlo y sobre todo mi esfuerzo por traerlo a ustedes. Los amo.
Capítulo 1. Capítulo Unction. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con fines de entretenimiento. Naruto 1. Naruto suspiró. Habían pasado 2 horas y, después de unos pellizcos ocultos en el brazo para causarle dolor mientras estaba en su salón de clases, se dio cuenta de que esto no era un sueño. Él era Naruto, no había sido Naruto toda su vida, pero ahora se sentía extraño, ya que su mente había madurado en un segundo y ganado décadas de experiencia de vida, así como toda una vida de recuerdos que lo hacían ver el mundo que tenía enfrente de él. Él de manera diferente. En resumen, no se sentía como Naruto. Conocía los sentimientos de Naruto, pero no los sentía. Conocía sus deseos, pero ya no le importaban. La peligrosa era solo una niña que gritaba frente a él y, debido a que tenía los recuerdos de Naruto, le causaba cierto disgusto, ya que sus palabras de desprecio y odio eran las que más le dolían. No sé quién soy, pero recuerdo toda una vida fuera de este mundo. Recuerdo una familia, el dolor de su pérdida. Una larga vida solitaria y una muerte igualmente solitaria. Me siento más como esa persona, no como Naruto. No me siento para nada como un niño con baja autoestima que siempre se ríe para ocultar su tristeza y piensa que necesita la aprobación de todos para vivir en este mundo. Justo en este momento, acababa de hacerse una prueba y este chico la había reprobado. Lo peor para él es que en 3 días será la prueba final y no tiene posibilidades de pasarla, por lo que todos los niños se burlan de él y la peligrosa le dice que es un animal sin inteligencia y que nunca lo alcanzará. Nada. Naruto habría gritado y maldecido en respuesta, porque sus opiniones eran importantes para él, pero cuando terminó la prueba, ya no era Naruto. Aturdido, simplemente caminó hacia lo que parecía ser su asiento y reflexionó, ignorando a todos, ya que estos niños ya no le importaban. Naruto miró a su alrededor. Yo estaba en un salón de clases para niños de sexto grado de primaria o, en el mejor de los casos, primer año de secundaria. A su alrededor había niños que conocía y que habían sido sus compañeros durante varios años, pero ahora, a sus ojos, solo eran extraños. Bueno, si he muerto, una nueva vida no es algo malo, y si soy Naruto, ahora tengo todos los recuerdos de mi otra vida y también el conocimiento para convertirme en un experto en este mundo, así que está bien, Naruto. Pensamiento. También se sentía genial ser mayor, era como si el mundo no tuviera secretos para él y podía entender todo lo que veía, incluso sus compañeros se burlaban de él. Naruto suspiró de nuevo mientras evaluaba su conocimiento del mundo ninja. Eran una mierda. No fue su culpa, porque sus maestros realmente lo odiaban, se negaban a dar explicaciones e incluso daban pruebas diferentes a los otros niños. Esto fue negligencia y falta de ética de trabajo. Además, Naruto no tenía a nadie en casa que le diera lecciones. Naruto vio a uno de sus maestros, Iruka Sensei. Sensei no era su apellido, era el título para referirse a los maestros de este lugar, que aún le resultaba extraño al viajero. Iruka Sensei había sido su maestra este año. Era un buen maestro, pero Naruto no podía hacer preguntas. Si lo hiciera, toda la clase lo miraría mal, ya que sus preguntas serían de nivel elemental y no relacionadas con el tema actual. Necesitaba un tutor, porque si hacía preguntas tontas, toda la clase se quejaría justificadamente. Por todo esto, Naruto descartó la idea de hacerle preguntas al profesor para reemplazar lo que no había aprendido en años anteriores, que eran las bases de las explicaciones actuales que no entendía en absoluto. Además, Iruka Sensei tenía una asistente, Mizuki, quien siempre lo miraba mal y era una de las personas que lo odiaba. Naruto, que ahora conocía todo su futuro, sabía por qué, pero no estaba interesado, ya que Mizuki era un extraño. Mientras que el Naruto anterior era un chico que buscaba atención, el Naruto actual era un hombre mayor al que no le importaba la atención de los extraños. Incluso entendió la razón por la que lo odiaba, porque si su familia hubiera sido asesinada por el demonio zorro y estuviera sellado dentro de ella, sin duda ella también lo odiaría. ¿O no? Naruto pensó en su mente. Eso no tenía sentido, él no era Naruto. Mataría a Obito sin dudarlo ni un segundo, también a Orochimaru y Pain podía tener una conversación con Pain, ya que sus argumentos eran razonables. Eran sus planes los que eran una mierda. Naruto suspiró aliviado. No era que Naruto estuviera tratando de evangelizar a todos, era que estaba pensando en razones. No se odiaría a sí mismo porque no fuera culpable de nada. Su razón prevalecería sobre sus sentimientos. Su crisis de identidad resuelta, Naruto reevaluó su conocimiento.
Cuando se trataba de matemáticas, lectura, comprensión y todo lo demás que era común, el Naruto actual estaba al nivel de un profesional con toda una vida de experiencia. Ni siquiera la chica de cabello rosado que gritaba, en su mejor momento en la historia, podría superarlo. Poseía conocimientos en genética, biología y anatomía que ni siquiera Orochimaru tenía. Pero en términos de conocimiento ninja, él era un don nadie. El viajero solo había visto dos veces la historia de Naruto, y su conocimiento solo era suficiente para saber las cosas importantes. Por otro lado, al niño Naruto se le negó literalmente su educación en estas áreas, y sabía incluso menos que el viajero. Necesitaba un maestro con urgencia, ya que Naruto ya sabía cómo volverse fuerte a la velocidad del rayo, pero sin saber cómo controlar su chakra y realizar sellos, técnicas de clonación o los jutsus más simples, estaba tan perdido como el Naruto original. Naruto necesitaba volverse fuerte, ya que en este mundo todo el peso de lo que tenía que hacer recaía sobre él. Por otro lado, sabía cómo volverse fuerte y no iba a dar pasos a ciegas, pudiendo obtener todo el poder que necesitaba con solo abrir una puerta. Según sus recuerdos, le tomaría 4 años convertirse en un semidios, con sus propios esfuerzos y poderes otorgados por los muertos, pero Naruto no esperaría seguir ese camino. Para cuando pasaran 4 años, ya se habría convertido en un verdadero dios. Naruto comenzó a buscar alternativas para obtener respuestas sin molestar al resto de su clase. No tuve profesor particular ni amigos. Naruto hizo una mueca, sabía quién estaría dispuesto a decirle todo lo que sabía y enseñarle. La idea de Naruto para obtener el conocimiento que necesitaba, ya que no tenía amigos ni un maestro privado, era acercarse a la única persona que nunca le diría que no. Era un alma pura, bondadosa y buena persona que desde que apareció se ganó el cariño incondicional de todos los fans. Tanto es así que al final, Naruto tenía que estar con su amor, que era Sakura, pero el autor se puso contra la pared, ya que, a pesar de que Naruto no amaba a Hinata, ella era un ángel y sin duda sufriría por ella. A él. Rechazo a alguien sin importancia como Naruto, así que no había nada que discutir. Naruto tenía que estar con Hinata y no se aceptaban excusas. Cualquiera que dijera lo contrario simplemente tenía que morir. Con esta presión en la cabeza, el perpetrador tragó saliva y le entregó Naruto a Hinata. Naruto, que ahora conocía y entendía los sentimientos de la chica hacia él, realmente se sintió disgustado consigo mismo. Se sentía como una basura sin valor, pues su única opción era aprovechar los sentimientos de una niña maltratada por toda una familia de monstruos para obtener el conocimiento que le faltaba o estaba incompleto en el mejor de los casos. Me disgusto a mí mismo, pero no tengo otra opción, Hinata. Te lo compensaré más tarde. Puedo usar mi conocimiento para darte el poder que necesitas para enfrentar a tu despreciable familia, pensó Naruto. Con un plan en mente, Naruto esperó el receso. Acababa de fallar una prueba de la prueba de clon jutsu. En unos días sería el examen final, y sabía que la prueba se centraría precisamente en este jutsu, ya que estaba justo al comienzo de la historia. De acuerdo con el guión, lo siguiente que haría Naruto después de fallar esta prueba sería saltarse la clase y destrozar las estatuas de Kage. Sin embargo, Naruto ya no tenía planes tan tontos e ignoró las burlas de sus compañeros. Niños estúpidos, la mayoría de ustedes reprobarán su examen final de Genin, pensó Naruto, ignorando las burlas y dirigiéndose al patio de la escuela sin mirar a nadie. Al llegar al patio, a diferencia de lo que solía hacer, que era posicionarse en un rincón debajo de un árbol, apretó los dientes por la imperdonable atrocidad que estaba a punto de cometer y caminó en busca de Hinata. No fue difícil localizar a Hinata, ya que estaba sentada en un banco solitario, viendo jugar a los demás. Despreciables seres infernales, no merecen vivir. Naruto sentenció al ver cómo esta buena y pura chica era ignorada por todo este grupo de desconsiderados. Naruto entró con cierta desgana, sabiendo que se estaba aprovechando de los sentimientos de esta chica pura. Pequeño ángel, te lo compensaré tan pronto como sea fuerte. Eliminaré a todos estos despreciables demonios que te ignoran ya a esa horrible familia de abusadores, se dijo Naruto en su mente. Al llegar a la banca solitaria, Hinata, quien ya lo había visto desde que salió al patio, lo miró con asombro y un leve sonrojo. Seguramente el joven Naruto no se estaba dando cuenta de sus sentimientos. Hinata era una chica cercana a la adolescencia, con cabello corto, ojos blancos y piel pálida. Iba vestido de azul oscuro, casi negro, pero lo que más llamaba la atención era su expresión triste. Hola, saludó Naruto, y la chica se sonrojó aún más. Naruto fingió no darse cuenta. Hinata, ¿puedo sentarme a tu lado? Preguntó Naruto, y Hinata se tensó hasta el punto de parecer una tabla de madera.
Sin embargo, logró asentir de alguna manera. Naruto se sentó preguntándose si se desmayaría. Esta chica ciertamente amaba con todo su corazón, no había término medio. Hinata, necesito un favor tuyo, dijo Naruto, sabiendo que iba en contra de sus principios. Hinata no dijo nada. Como habrás notado, mis conocimientos básicos son insuficientes y no pude aprobar el ensayo hoy, lo que significa que repetiré el año si no hago algo al respecto. No tengo a nadie que me enseñe en casa, así que necesito desesperadamente su ayuda. Hinata, ¿podrías enseñarme lo que sabes sobre el control de chakra, el jutsu de clon de sombra y el jutsu de transformación? Preguntó Naruto, haciendo una señal de súplica hacia Hinata, colocando ambas manos en posición de oración y mostrando una expresión sincera en su rostro. Hinata parpadeó, luego se sonrojó de nuevo, agachando la cabeza. Empezó a temblar, pero Naruto sonrió. Cálmate, esperaré aquí pacientemente, dijo Naruto con una sonrisa sincera. Sí, respondió en un susurro apenas audible después de un minuto. Brillante. Exclamó Naruto, saltando. Señaló la esquina donde solía pararse, debajo de un árbol. Era un buen lugar, tranquilo y claro, porque era su lugar, aunque no tenía ningún prestigio para tener un espacio privado en el patio. Los padres de esos niños sabían que él tenía el Kyubi dentro de él y habían ordenado a sus hijos que no se acercaran ni hablaran con él. Hinata, siendo de corazón puro y sin prestar atención a su despreciable padre, lo acompañó. Con un cuerpo tembloroso y una cara sonrojada, comenzó su clase explicando primero el control del chakra, los sellos para el jutsu del clon de sombra y su ejecución, creando un clon. Al final del recreo, que duró solo media hora y fue completamente cubierto por la clase de Hinata, ya que la pobre tartamudeaba la mitad del tiempo, Naruto intentó replicar el jutsu, pero fue en vano. Hinata lo miró con aprensión, pero Naruto le dedicó una sonrisa genuina. Hinata, gracias. Lo he entendido, y es gracias a ti. Ahora solo me queda practicar. Cuando sea fuerte, prometo cumplir tu deseo y también me enfrentaré a los mayores de tu clan para que se vayan. Tú solo, aseguró Naruto, dejando a Hinata atónita y sorprendida. Hinata, volvamos a la escuela, dijo Naruto, avanzando primero. Volviendo a clase, todos los niños estaban bromeando el doble que antes, mientras Naruto los observaba con curiosidad. En este pueblo, todo el mundo era intimidado y se preguntó si los adultos creían que esto ayudaba a formar el carácter. Incluso los adultos también fueron víctimas de bullying. El padre de Kakashi se había suicidado por eso, así que este problema no era algo insignificante. En opinión de Naruto, esa fue una táctica muy estúpida que solo condujo a divisiones, grupos y falta de identidad nacional. Al final de la clase, Naruto no volvió a casa. Se quedó en la escuela, en el patio, debajo del árbol donde solía pasar el recreo, viendo a los otros niños jugar y practicar las habilidades que habían aprendido, mientras peleaban entre ellos. Ahora estaba anocheciendo y no había nadie más. Naruto estaba sentado al pie del árbol, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Algunos profesores lo habían visto, pero lo consideraban indeseable y no les importaba, así que fingieron no verlo y lo dejaron allí. Naruto no estaba durmiendo, meditando o aprendiendo nada en este momento. Estuvo explorando su propia mente, y lo hizo durante aproximadamente una hora, hasta que se encontró en un túnel oscuro. Al final del túnel, había una jaula gigante desde la cual lo observaba una bestia zorro de 9 colas, que ahora estaba agachada, mirándolo con sorpresa y asombro. ¿Quién eres? Preguntó Kurama, el zorro de 9 colas, en tono alarmado. Naruto miró su reflejo en el suelo, que era un charco de agua. Allí se reflejaba un chico de unos 12 años, no muy alto, de ojos azules, rasgos comunes, pelo rubio en punta y cuerpo atlético, que vestía un espantoso mono naranja y azul. Interesante, en realidad puedes sentir el aura y la intención de los seres vivos, dijo Naruto. Kurama frunció el ceño. Kurama, tengo una propuesta para ti. Kurama rugió y atacó, levantándose en un segundo y blandiendo sus garras contra los barrotes de la jaula. Naruto no se movió ni un centímetro porque sabía que si él moría, Kurama también moriría, así que esto el ataque fue solo una artimaña. ¿Quién eres? Kurama gruñó, su garra a centímetros de su rostro. Soy Naruto Uzumaki, y hay alguien más que conoce tu pasado y también parte del futuro de este mundo. Esa persona tiene una propuesta para ti, dijo Naruto con calma. Kurama bajó la garra y lo miró a los ojos. ¿De qué trata la propuesta? Preguntó Kurama. Incluye tu libertad, respondió Naruto, y Kurama rugió en su rostro. Cheki, eres tú quien me mantiene encerrado. Kurama gruñó con ira. Eso es falso, pero entiendo lo que quieres decir.
En primer lugar, no te mantengo encerrado, acabo de enterarme de tu existencia. Estabas encerrado dentro de mí sin mi conocimiento. Además, la forma en que los de tu clase han sido tratados. Es repugnante, pero no es mi responsabilidad, así como tú no eres responsable de las acciones de tu especie. Sin embargo, no puedo usar tu poder sin tu consentimiento, ya que eso sería algo con lo que no estaría de acuerdo, considerando tu origen. Por lo tanto, propongo el siguiente trato. Me permitirás usar tu poder y, en un plazo máximo de 10 años, te liberaré, ya que soy un Uzumaki y sacarte de mi cuerpo no significará mi muerte. Por otro lado, cuando te libere, lucharé a tu lado si alguien intenta encerrarte o controlarte nuevamente. Esa es mi propuesta. Ahora debes decidir. ¿Miento? ¿Hay algo de malicia en mis palabras? Preguntó Naruto. ¿Qué harás si ataco este pueblo cuando me liberen? Preguntó Kurama. Tendré que detenerte. No te estoy liberando para que te vayas a matar. Los libero para que puedan vivir en paz y solos. Si dentro de ti solo hay venganza y no puedes vivir sin pensar en matar, ¿de qué te sirve seguir existiendo? Preguntó Naruto. ¿No nos has esclavizado? ¿No podemos defendernos? Kurama gruñó. Defenderte no es lo mismo que matar inocentes. En este pueblo, ciertamente habrá ninjas que te atacarían al verte, pero la mayoría mantendría su distancia si no atacas. En ese caso, es posible que alguien tratará de capturarte nuevamente, ya que la ambición humana no tiene límites. Sin embargo, solo puedo prometerte que para lograr ese objetivo, primero tendrían que pasar por encima de mi cadáver. No puedo prometerte más que eso. Naruto dijo honestamente. Kurama hizo una mueca y se agachó, cruzando las patas delanteras. Idiota, no eres un dios para hacer más que luchar hasta la muerte, se burló Kurama. Aceptaré tu trato, pero solo si demuestras que tus palabras valen algo. No quiero perder el tiempo con alguien que ni siquiera sabe cómo hacer un clon de sombra, resopló Kurama y Naruto no dijo nada más. Saludó con respeto y abrió los ojos. La penumbra ya había envuelto el patio de la escuela. Naruto sonrió. Tener a Kurama de su lado fue el primer paso. Liberarse de su absurda resistencia convertiría a Naruto en un ninja sensor como nunca antes se había visto. Y eso no era lo único que podía ofrecerle. También tendría chakra casi ilimitado, fuerza sobrehumana, regeneración poderosa y la capacidad de lanzar bijudamas. Kurama apoyándolo significaría que pondría a Kage al mismo nivel con un movimiento. Sin embargo, Kurama dejó en claro que no le prestaría su poder a un inútil, y Naruto estaba de acuerdo con eso, ya que no quería depender del poder de Kurama y no lo necesitaba. Podía convertirse en un dios en este mundo por sí mismo y tenía más posibilidades que Orochimaru y Kabuto. Naruto sabía cómo adquirir las habilidades más poderosas y las técnicas más devastadoras. En este mundo, podría convertirse en un verdadero Gary Stu. Nadie aquí podría siquiera tocarlo. Aunque Naruto comenzó como una historia en la que las habilidades eran secundarias y la victoria o la derrota dependían de cómo se usaran, luego se convirtió en algo similar a Dragon Ball Z, donde solo importaba la potencia. Quien tuviera un linaje poderoso, como el clan Uchiha, o un poder abrumador, como el propio Naruto, ganó sin duda alguna. Por todas estas razones y para iniciar su camino hacia la inmortalidad y la omnipotencia en este mundo, su primer paso debe ser dominar la técnica más poderosa de todo este mundo, la técnica de los clones de sombra. Para Naruto, en comparación con esta técnica y su versión sin sellar, no había nada más poderoso, por lo que comenzó su entrenamiento. Primero, Naruto practicó sellos manuales durante media hora sin cometer un solo error. Luego, se concentró en la circulación de su chakra, que era lo que más problemas le causaba. Naruto se aclaró la garganta. ¿Qué deseas? Preguntó Kurama. Tu chakra está dificultando mi entrenamiento. Está bien si no me ayudas, pero tampoco aceptaré que pongas obstáculos en mi camino. No tengo tiempo para ellos, al menos por ahora, dijo Naruto. En su mente. Kurama gruñó, pero su chakra, que antes había estado circulando al azar por su cuerpo, dejó de resistirse y comenzó a fluir a su manera. Kurama no pudo evitar que sus chakras se mezclaran, ya que el sello de 8 trigramas en su cuerpo estaba absorbiendo su chakra y poniéndolo a disposición de Naruto. Sin embargo, Kurama podía resistirse a que su chakra obedeciera e incluso tratar de tomar el control del cuerpo de Naruto si usaba demasiado de su chakra, especialmente cuando usaba el poder de Kyuubi y se envolvía en él. Sin embargo, esto dejó de suceder cuando Naruto y Kurama llegaron a un entendimiento, algo que el actual Naruto sabía que era posible, dijo Naruto. Kurama no respondió.
Naruto no insistió y continuó practicando el control de su chakra, haciéndolo circular por su cuerpo con sorprendente facilidad ahora que Kurama no estaba saboteando sus esfuerzos. Una hora después de comenzar su práctica de control de chakra y sello, Naruto se levantó y en la oscuridad realizó la técnica del clon de sombra, ejecutando los sellos sin ningún error y con el flujo de chakra correcto. Así, 8 clones aparecieron a su alrededor. Eran clones perfectos, aunque el detalle era que su chakra estaba repartido entre ellos. Naruto los miró pensativo. «Está bien, haz tantos clones como puedas», dijo Naruto. Los clones asintieron con determinación y comenzaron a hacer los sellos, creando 8 clones más cada uno, para un total de 72 clones. La técnica de clones múltiples era útil para crear una gran cantidad de clones a la vez, pero eso no significaba que la técnica original fuera limitada, siempre que tuvieran chakra, esos clones podrían realizar cualquier jutsu. De esa manera, podrían crear más clones por sí mismos. Eso era una locura y una de las principales razones por las que consideraba esta técnica como la más desequilibrada y absurda del mundo. El hecho de que un clon de sombra pudiera usar cualquier jutsu que usó su yo original era demasiado absurdo. Los 72 clones volvieron a realizar la técnica del clon, pero esta vez cada uno de ellos solo creó 4 o 5 clones. Aún así, ya había más de 300 clones en el patio de la escuela. Control de chakra, 100 de ustedes taijutsu, y el resto lanzando shuriken, ordenó Naruto e inmediatamente comenzó a correr por el patio. Los clones se apresuraron a cumplir sus órdenes y comenzó su entrenamiento masivo. Por esta razón, la técnica del clon de sombra era la más desequilibrada, y no solo se aplicaba a Naruto, otros también podrían aprovecharlo de la misma manera, acelerando su velocidad de entrenamiento de 4 a 10 veces más rápido, solo imaginando a alguien como Sakura creando 10 clones y usándolos para estudiar y practicar los jutsus médicos o genjutsus eran una locura, el Vengador Emo, debido a su talento, quizás podría crear más de 20 clones y con su genio, podría aprender jutsus avanzados en solo unos días. Naruto pensó en todo esto mientras corría. En cuanto a por qué él era el único que hacía ejercicio, era porque no habría ningún beneficio para él si los clones entrenaran su cuerpo. Solo entrenar su cuerpo físico real fortalecería su resistencia. En cambio, cuando se trataba de practicar habilidades de combate, lanzamiento de jutsu, control de chakra, genjutsu y otras habilidades, los clones podían manejarlo. De esta forma, cada hora de entrenamiento en estas áreas se multiplicó por el número de clones. Control de chakra durante una hora, eso era equivalente a 100 horas para cualquier otro ninja. Normalmente, un ninja común como máximo podía practicar sus habilidades durante 3 horas al día, ya que dependían de su chakra, que era limitado. Si dividimos esas 100 horas de práctica entre un ninja ordinario, eso sería más de un mes de entrenamiento. Entonces, si solo esos 100 clones practicaran el control de chakra durante 3 horas, eso ya sería el equivalente a 3 meses de práctica para un ninja común. Y Naruto no era un ninja ordinario, podía hacer que esos clones practicaran durante 6 horas seguidas, lo que significaba que al día siguiente ya habría pasado por 6 meses de entrenamiento en control de chakra. Por eso en este mundo, cuando se trataba de aprender o practicar, era como un dios capaz de aprender cualquier jutsu en un solo día si se enfocaba en ello. Mientras no ejecutara un jutsu que consumiera una gran cantidad de chakra, como el jutsu del clon de sombra, podría practicar sin límites y progresar rápidamente. Naruto entrenó durante 6 horas y llegó gateando a casa para comer un par de huevos que encontró en la nevera y beber un poco de leche. Luego cayó exhausto, incapaz de llegar a su cama. Su último pensamiento antes de desmayarse fue que moriría de agotamiento. Por la mañana, Naruto despertó con la salida del sol, sintiéndose algo sudoroso, pero como su cuerpo aún era joven, no olía mal. Aún así, se apresuró a darse un baño. Luego revisó su billetera y sonrió maliciosamente. Era hora de saldar algunas deudas. Naruto decidió tomarse el día libre y visitar la mayoría de las tiendas de la ciudad, donde todos fueron muy amables con él y le ofrecieron grandes descuentos de al menos el 90%. En la mayoría de los casos, decidió tomar todo a crédito, prometiendo pagar tan pronto como pudiera. Compró alimentos como arroz, carne, verduras, condimentos y aderezos. Luego adquirió equipo ninja, como shurikens, kunais, pesas para su entrenamiento y pergaminos de sellos. Por último, compró 4 juegos de ropa nuevos y al final del día todavía le quedaba la mitad de su dinero. Capítulo 2. Capítulo 2 Hinata. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas.
Este fic fue creado por mí con fines de entretenimiento. Naruto 2. Por la noche, Naruto practicaba en un campo de entrenamiento ninja porque el de la escuela ya era demasiado pequeño para sus 1000 clones, quienes practicaban tanto el control de chakra como el taijutsu, lanzando shurikens y encontrando formas de eliminar el límite. En la creación de clones de sombra. Naruto supuso que Mizuki ya no lo enviaría a robar el pergamino secreto de la oficina del Hokage. También practicó jutsu médico usando el chakra del Kyubi. Los jutsus médicos no eran una ciencia, pero tenía conocimiento y el chakra yang del Kyubi. Naruto sabía que este chakra podía curar y también entendía cómo funcionaban los jutsus médicos al hacer que las células se regeneraran para cerrar las heridas. Por ahora, eso era todo lo que podía hacer, ya que no tenía más conocimiento. Sin embargo, eso no significaba que curar sus propias heridas y las de los demás en un tiempo récord fuera su único objetivo. Uno de los requisitos previos para convertirse en un personaje muy poderoso en este mundo era dominar el conocimiento médico de este mundo y agregarlo al conocimiento que ella poseía sobre su propio mundo, que incluía genética, anatomía y clonación. En cuanto a genética, sabía ni poco más. En cuanto a la clonación, sabía de células madre y de cómo crear clones, ya que lo había visto en un programa y no era demasiado complicado. Solo era cuestión de reponer el material genético de una célula, que era el objetivo a ser clonado. En cuanto a la anatomía, conocía los conceptos básicos de los órganos del cuerpo y sus funciones, así como los tipos de sangre y la probabilidad hereditaria, entre otras pequeñas cosas que había aprendido en la televisión y en la escuela secundaria. Sin embargo, al combinar este conocimiento con el conocimiento médico de este mundo, creía que sería suficiente. Además, cuando se trataba de aprender, sabía que su habilidad no tenía límites. Naruto, no deberías hacer prácticas secretas por la noche. Aún eres un niño y necesitas dormir para crecer, dijo el anciano Hokage mientras se acercaba a su cuerpo real, quien estaba haciendo flexiones con pesas y una bolsa llena de piedras en la espalda. El Hokage parpadeó y Naruto supuso que era porque continuaba con su rutina de ejercicios sin desfallecer en lo más mínimo. El tercer Hokage, un anciano de unos 70 años, era bajo y vestía la túnica y el sombrero que indicaban su posición como tercer Hokage. Para muchos fanáticos de la historia, fue el Hokage más inútil de todos los tiempos y de todos los pueblos debido a sus muchos errores. Amigo, no estoy haciendo ningún entrenamiento secreto. Solo vengo aquí al atardecer porque a esta hora no hay nadie que pueda molestarse con mi presencia e interrumpir mis ejercicios con tonterías. En cuanto al secreto, es evidente que hay es ninguno, porque sentí algunos chakras mirándome cuando estaba practicando anoche en la escuela, aunque nadie se acercó. Supongo que prohibiste que me molestaran, así que gracias, dijo Naruto con sinceridad. El viejo Hokage se quedó atónito y se aclaró la garganta. Ah, bueno, entonces deberías tratar de ser más discreto con tus habilidades. Un ninja nunca debe revelar todas sus cartas de triunfo, dijo el viejo Hokage mientras miraba a los cientos de clones practicando sin descanso ni distracción. También debes cuidar tu sueño, agregó sin olvidar su primera advertencia. Ningún problema. Hacer 6 horas de ejercicio y gastar mi chakra no es nada. Hoy me desperté sin sentir cansancio alguno. Y ahora que he mejorado mi dieta porque puedo obtener más alimentos, siento que podría entrenar nada más salir de la escuela. Pero los campos de entrenamiento están ocupados en ese momento, dijo Naruto, quien necesitaba un campo de entrenamiento completo para él solo debido a su ejército de clones. El anciano Hokage miró a su ejército de clones. Este método de entrenamiento es ciertamente único, dijo el anciano, tratando de obtener más información. Naruto sonrió. Este es solo mi chakra Uzumaki. Ese zorro solo gruñe cuando trato de hablar con él, pero no me importa. No lo necesito. Mi chakra ya es enorme y continúa creciendo. A medida que uso más mi propio chakra, el chakra del zorro de 9 colas sellado dentro de mí se filtra a través del sello de los 8 trigramas. El anciano se tensó. ¿Quién te dijo que el Kyubi estaba dentro de ti? Preguntó el viejo Hokage con preocupación. Mis padres dejaron una parte de su conciencia sellada junto con el Kyubi. Ahora sé sobre mi origen y muchas otras cosas, dijo Naruto diciendo parte de la verdad y parte de la mentira, ya que lo que sabía no tenía nada que ver con sus padres. Los ojos del anciano se abrieron con sorpresa. Viejo, me convertiré en el ninja más fuerte de este mundo. Ese antiguo dios ninja y Madara Uchiha solo serán gatitos comparados conmigo, aseguró Naruto. El viejo Hokage dio un respingo y luego suspiró, recuperándose de la sorpresa que esos nombres le causaron.
Naruto también usó su declaración anterior para explicar su repentino cambio en el comportamiento. El Hokage pareció aceptar su explicación y se aclaró la garganta incómodo. Naruto, me alegro de que hayas conocido a tus padres, pero hay algo más, dijo con torpeza. ¿Por qué usas el jutsu de transformación para irrumpir en las tiendas y estafar a sus dueños? Preguntó el Hokage con una tos seca. ¿Me preguntas por qué me convierto en una mujer sexy para pedir descuentos? Preguntó Naruto con una sonrisa. El Hokage se aclaró la garganta. Porque esos tipos me cobraron de más cuando no pude usar el jutsu de transformación, obligándome a comer solo ramen. El ramen es mi plato favorito, pero creo que habría crecido más si hubiera podido comer otras cosas. Así que esos desafortunados comerciantes tienen que pagar por mi atrofiada infancia, y como antes me daban aumentos, ahora tienen que dar descuentos y regalos, explicó Naruto. El Hokage suspiró. ¿No vas a dejar de hacerlo? Preguntó impotente. Naruto negó con la cabeza mientras continuaba haciendo flexiones, y sus clones continuaron practicando. Supongo que tú tampoco estarías dispuesto a dejar de ver a Hinata Hyuga, preguntó el Hokage. Naruto parpadeó. Apenas había hablado con Hinata una vez, y el Hyuga ya había ido a quejarse con el Hokage. ¿Quieres que haga eso? Preguntó Naruto. El Hyuga podría ser más descarado que los aldeanos si decides ignorar sus advertencias, advirtió seriamente el Hokage. Escribiré todos tus golpes y luego acusaré a tu jefe de clan cuando me convierta en el ninja más fuerte de este mundo. De todos modos, ya iba a golpear a ese miserable por cada vez que hizo llorar a Hinata, dijo Naruto con indiferencia. El anciano Hokage sonrió por un segundo, pero luego se calmó y adoptó una expresión seria. Naruto, limpiaré este campo de entrenamiento para ti después de la escuela, dijo el Hokage, y Naruto levantó una mano antes de alejarse. El anciano frunció el ceño. ¿Necesitas algo? Preguntó. Naruto asintió, volviendo a sus ejercicios. El chakra del Kyuubi puede sanar, y lo hace a una velocidad increíble. Incluso puedo recuperar mi propio chakra, así que creo que podría convertirme en el ninja médico más increíble que este mundo haya visto jamás. Sin embargo, no creo que llegue muy lejos con mi conocimiento actual, dijo mientras observaba cómo sus clones se hacían pequeños cortes y luego se curaban rápidamente. El anciano también observó a los clones. Sí, parece que podría ser útil, dijo neutralmente. Tonterías, ningún ninja médico podría igualarme. Él podría crear 2000 clones y sanar una aldea entera al mismo tiempo, porque el chakra del Kyuubi, a diferencia del chakra de los ninjas médicos, puede regenerar el chakra y el cuerpo. Es por eso que, aunque yo estaba agotado anoche y pensé que me iba a morir, porque cuando llegué a casa solo encontré un par de huevos y un cuarto de cartón de leche para comer, hoy me desperté sintiéndome lleno de fuerzas y con un poco de hambre, dijo Naruto. Naruto, no deberías actuar así. El anciano reprendió con preocupación. Fue un error, estaba demasiado emocionado por lo que pasó ayer y olvidé mis escasas reservas de alimentos, dijo Naruto con sinceridad. Volviendo al tema, quiero un ninja médico que pueda responder a todas mis preguntas y todos los libros de medicina del pueblo, empezando por los más básicos. Trataré de no molestar demasiado al médico, incluso puedo usar el jutsu de transformación para que no descubra que soy yo, dijo Naruto. Eso es encomiable de tu parte. Seguramente un médico nin con tus habilidades sería una gran ventaja para el pueblo. También es bueno que hayas decidido tomarte tu tiempo para estudiar en serio, dijo el viejo Hokage con satisfacción mientras escuchaba sus planes de estudio. Naruto se burló de él. Mañana enviaré 5 clones a tu oficina mientras voy a la escuela. Estudiarán los libros de medicina y jutsu, dijo Naruto. El anciano frunció el ceño al ver que sus planes consistían en estar holgazaneando mientras sus clones estudiaban. ¿Quién te enseñó este método de entrenamiento? Preguntó el Hokage. Parecía que alguien estaría en problemas si Naruto revelaba su nombre. Nadie me lo dijo, lo descubrí yo mismo, dijo Naruto, diciendo la verdad. En la parte sellada de mis padres, hay muchos de sus recuerdos. También he visto otras técnicas que practicaré una vez que mi control de chakra mejore, como el Rasengan. También quiero practicar la naturaleza del chakra, que allí era muy poderosa y no necesita sellos para activarla. La naturaleza de mi chakra es el viento, pero no tengo conocimiento sobre cómo practicarlo. Solo la he visto a ella, el anciano se aclaró la garganta para interrumpirlo. Naruto, tengo que irme. No te vayas a la cama demasiado tarde, dijo el tercer Hokage, huyendo apresuradamente del lugar al darse cuenta de que Naruto le pediría que le enseñara la naturaleza del chakra. Naruto continuó ejercitándose.
De todos modos, ya había logrado su objetivo principal, que era estudiar conocimientos médicos. Naruto siguió practicando hasta la medianoche, y cuando regresó a casa apenas podía caminar. Sin embargo, a diferencia del día anterior, su refrigerador estaba lleno y preparó carne y verduras que ya había cocinado al mediodía. Después de comer, se derrumbó en la cama y cayó exhausto. Al día siguiente, Naruto se despertó con más energía que el día anterior. Después de desayunar y tomar un baño, se vistió con ropa azul oscuro, usando un chaleco negro con muchos bolsillos, al igual que sus pantalones. Creó 5 clones con el potencial de hacer otros 100 y los envió al Hokage antes de dirigirse a la escuela. Lo único que Naruto había conservado de su antiguo aspecto era el símbolo del clan Uzumaki, ubicado en el lado izquierdo de su pecho, sobre su corazón. Al llegar a su salón de clases, todos los estudiantes ya estaban allí, ya que solo faltaban unos minutos para que comenzara la clase. Los niños comenzaron a susurrar, pero Naruto los ignoró a todos y solo le prestó atención a Hinata, quien suspiró aliviada al verlo. Naruto. ¿Estás bien? Preguntó preocupada mientras él caminaba hacia su asiento para averiguar por qué parecía tan preocupada. Naruto entendió que tal vez la habían regañado y amenazado para que dejara de salir con él. Él asintió, fingiendo examinar su propio cuerpo. ¿Me veo mal? Preguntó Naruto, fingiendo no haber entendido y pensando que se refería a su ropa nueva. Hinata sacudió rápidamente la cabeza al ver que su familia no lo había lastimado ni amenazado. Si te refieres a mi error de ayer, me tomé el día libre para practicar lo que me enseñaste. Ya domino todo y te lo mostraré en los exámenes. ¿Puedo sentarme a tu lado? Creo que me darás suerte, dijo Naruto. Hinata se sonrojó y los otros niños murmuraron y criticaron, pero ella aceptó en un susurro. Naruto los ignoró a todos y se sentó al lado de Hinata. Ese día fueron las pruebas y cuando le tocó el turno a Naruto, se adelantó y creó 2 clones. Iruka y Mizuki lo miraron sorprendidos, pero después de unos segundos se recuperaron y le pidieron que realizara el jutsu de transformación. Naruto se convirtió en una copia perfecta del tercer Hokage y así pasó el examen preliminar de Genin. Su examen final lo daría Kakashi. Ánimo, Hinata. Animó Naruto cuando fue el turno de Hinata. Naruto, cállate, lo reprendió el sensei Iruka. Naruto asintió y le dio a Hinata un pulgar hacia arriba, quien se sonrojó y asintió. Creó 3 clones e imitó a otra de las chicas de la habitación, pasando la prueba con facilidad. Hinata, por favor espera, dijo Naruto mientras salían de la habitación. Se alejó del grupo de niños que salía y Hinata lo siguió. Naruto le dio un saludo formal con una reverencia. Hinata, como agradecimiento por ayudarme, me gustaría invitarte a comer ramen, que es mi plato favorito, dijo mientras se inclinaba. Hinata quedó conmocionada y paralizada durante unos segundos, luego se apresuró a negar con la cabeza. No, Naruto, no deberías vernos juntos. Hinata dijo en un tono alarmado. Luego se tapó la boca y lo miró con aprensión. Hinata, ¿es eso lo que piensas? Naruto preguntó seriamente. ¡No! Hinata exclamó. Pero, Naruto sonrió para cortarla. Entonces el resto no importa, siempre y cuando estés de acuerdo. Cualquier otra opinión es insignificante para mí. No me importa si son chismosos que no temen a la muerte o un padre gruñón de ojos blancos, aseguró Naruto, mirando con frialdad a los chismosos que se habían quedado atrás para escuchar su conversación. Hinata se sorprendió al darse cuenta que la última parte se refería a su padre. Hinata, vamos. Dijo Naruto, tomando la iniciativa sin aceptar un no por respuesta. Hinata lo siguió, mirando alrededor con nerviosismo. Está bien, ahora te llevaré a casa, dijo Naruto después de comer. Hinata se puso pálida e inmediatamente corrió sin mirar atrás. Naruto negó con la cabeza y regresó a su casa para cocinar y tener la comida lista para cuando terminara su entrenamiento nocturno. Una vez que todo estuvo listo, Naruto se dirigió al campo de entrenamiento del este. Sin embargo, en el camino, un grupo de matones enmascarados le propinaron una fuerte golpiza y, antes de irse, le advirtieron que no volviera a salir con Hinata. Sin contraatacar en absoluto, Naruto se arrastró hasta un callejón y 5 minutos después salió con solo unos pocos moretones que se desvanecieron a medida que avanzaba. En ningún momento gritó ni pidió ayuda, simplemente ignoró todo y usó el chakra del Kyubi para curarse sin dejar rastro. En cuanto a su ropa, las lágrimas no le importaban, ya que eran el llamativo mono naranja que había dejado para el entrenamiento y que arreglaría más tarde. Naruto llegó al campo de entrenamiento, que como prometió el tercer Hokage, estaba vacío.
Primero deshizo la técnica del clon de sombra que envió para aprender medicina, ganando una gran cantidad de conocimiento. El Hokage le había dado acceso a la biblioteca médica y también lo había asignado a un ninja médico recién graduado, que no sabía que era su alumno porque Naruto se disfrazó de una chica extremadamente linda. Naruto respondió a todas sus preguntas, haciendo todo lo posible. El tercer Hokage solo pudo parpadear. Naruto sonrió. El conocimiento que obtuvo ese día era demasiado básico, pero al menos aprendió los conceptos básicos de la palma curativa. Asignó 300 clones para practicar esta habilidad, otros 300 para controlar el chakra, otros 300 para lanzar, otros 300 para taijutsu y los últimos 300 para practicar los primeros pasos del Rasengan. Gracias a su control de chakra y la no interferencia de Kurama, no tuvo problemas para realizar el entrenamiento de Rasengan con una mano. Al día siguiente, Hinata lo miró con preocupación cuando entró al salón de clases, pero se sintió aliviada al ver que no tenía ni un rasguño. Se sentó a tu lado. Naruto, ¿alguien de mi clan ha venido a verte o te ha dicho algo? Preguntó Hinata, casi al final del recreo. Estaban sentados bajo el árbol sin hacer nada en particular, simplemente callados. Creo que he visto algunos Hyugas por ahí, pero no dijeron nada que me interesara, así que no les presté atención. ¿Quieres que hable con un Hyuga en particular? Preguntó Naruto, y Hinata se apresuró a negar con la cabeza. Naruto, si alguien te molesta, debes decírmelo, dijo Hinata con seriedad. Naruto sonrió. Por supuesto, si me molestan, te lo diré, dijo Naruto, considerando a los Hyuga como solo un contratiempo menor. Hinata parecía satisfecha. ¿Quieres ir a cenar esta tarde? Preguntó Naruto. Hinata dudó por unos segundos, pero finalmente bajó la cabeza y asintió. Hinata, ¿te gustaría ser más fuerte? Lo suficientemente fuerte como para que nadie en tu clan pueda ignorar tu voluntad. Preguntó Naruto. Hinata, que caminaba a su lado hacia Ichiraku Ramen, tropezó y luego se mordió el labio, pero no dijo nada. Naruto tampoco insistió. Naruto, quiero ser más fuerte. Declaró Hinata, apretando los puños después de mirar a un miembro del clan Hyuga que fingía mirar algunas baratijas en la calle a una cuadra de distancia de ellos. Era una advertencia tanto para Hinata como para él. Si deseas volverte más fuerte, ven al campo de entrenamiento al este de nuestra escuela al anochecer, dijo Naruto. Hinata lo miró con aprensión y miedo. Hinata, para volverte fuerte, lo primero que necesitas es dominar tus propios miedos a través de tu voluntad. Si estás dispuesto a pagar el precio de algo, los demás no tendrán poder para detenerte y todos serán insignificantes, explicó Naruto. Hinata asintió con duda y se fue. Naruto no sabía si iría al campo de entrenamiento. Así que siguió su rutina normal, yendo a casa a cocinar antes de regresar del entrenamiento y cambiándose su ropa nueva por uno de sus monos naranjas. Al salir de su casa y dirigirse al campo de entrenamiento, Naruto recibió otra brutal paliza, incluso peor que la del día anterior, en el mismo lugar. Pero antes de que pasaran 5 minutos, ya estaba saliendo del callejón donde se había arrastrado. Después de golpearlo, los Hyugas disfrazados le advirtieron que le paralizarían el brazo si ignoraba sus advertencias nuevamente. Naruto. Hinata exclamó cuando llegó al campo de entrenamiento y vio a casi 2000 clones practicando taijutsu, jutsus de sanación, control de chakra, rasengan y su última incorporación, el jutsu del cuerpo parpadeante, que consistía en potenciar el cuerpo con chakra para potenciarlo en gran medida. Velocidad. Por supuesto, esto podría ser mortal si no sabías la forma correcta de hacerlo, por lo que Naruto no lo había intentado antes. Sin embargo, este ya era su segundo día de estudio de jutsus médicos y ya sabía en qué proporciones era seguro insertar chakra en los músculos y huesos de su cuerpo. Si algo salía mal, no importaba mucho ya que solo los clones practicaban. Por otro lado, la inserción de chakra en el cuerpo no solo se usaba para el parpadeo del cuerpo. Si uno tuviera un control de chakra preciso como el de Tsunade, también podría desatar una fuerza capaz de derribar fortalezas y muros de un solo golpe. Por lo tanto, esta formación era de vital importancia para él. Hinata, estoy aquí, ven aquí, gritó Naruto desde el centro del ejército de clones, donde realizaba abdominales con pesas en brazos y pantorrillas, escondido debajo de su holgado mono naranja. Hinata se acercó a él, caminando aturdida mientras observaba la gran cantidad de clones. Hinata, mi madre pertenecía al clan Uzumaki, y la cantidad de chakra que poseo no puede ser igualada por ningún otro ninja. Cuanto más desarrolle el control de mi chakra, más clones podré crear y más rápido progresará mi entrenamiento.
Todo esto es gracias a ti, que me enseñaste esta técnica, así que te estoy muy agradecido, dijo Naruto con sinceridad, aunque no mencionó que en este momento, solo con el uso de su chakra, podía crear en la mayoría de los 500 clones. El resto fue obra del monstruoso chakra de Kurama, y esto fue solo una pequeña cantidad liberada en su cuerpo debido al sello de los 8 trigramas. Si Kurama colaboraba con él y se liberaba el 90% del sello, podría crear decenas de miles de clones. Sin embargo, en este momento, el sello solo le permitía liberar el poder equivalente a una cola, y con su actual control de chakra, eso era lo máximo que podía hacer. Naruto dejó sus ejercicios y se sentó, indicándole a la atónita Hinata que se sentara frente a él. Hinata se recostó, mordiéndose el labio. Aunque la luna proporcionaba algo de luz, la vista de Naruto era muy buena, incluso en la oscuridad, y todo estaba claro para él. Hinata, ¿estás bien? Preguntó Naruto. Hinata parpadeó varias veces antes de asentir. Naruto, eres muy fuerte, elogió Hinata, sonrojándose ligeramente. Todo esto es gracias a ti. Por lo tanto, quiero ayudarte de la misma manera que lo has hecho conmigo, dijo Naruto, mirándola a los ojos. Hinata parecía un poco nerviosa, pero su expresión reflejaba confianza mientras asentía. Ella creía en él. Naruto no pidió palabras y extendió la mano para crear un bisturí de chakra. Hinata, ¿sabes qué es esto? Preguntó Naruto. Hinata pareció sorprendida de nuevo. Es un bisturí de chakra. Naruto, ¿eres un ninja médico? Preguntó Hinata. Estoy aprendiendo, apenas sé cosas básicas, como la palma curativa, el bisturí de chakras y algunas mejoras en el control de mis chakras, pero no es de eso de lo que te quería hablar. Lo que quería mostrarte era la técnica para crear este bisturí de chakra, que es una solidificación de chakra, para ser usado en un jutsu como este. Creo que podría serte útil. Ahora, activa el Byakugan, dijo Naruto. Y Hinata rápidamente siguió sus instrucciones. Naruto se concentró en su mano, cambiando la forma de su chakra y extendiéndolo por toda su mano. Los clones cercanos se abrieron paso, y un clon a 50 metros de distancia se congeló como un muñeco de práctica. Naruto apuntó al clon, y una masa amorfa de chakra salió disparada de su mano, golpeando al clon en la cabeza. El clon puso los ojos en blanco y cayó inconsciente al suelo. Los ojos de Hinata se abrieron con sorpresa. Puño suave. Hinata exclamó en estado de shock. Naruto se rió entre dientes y luego negó con la cabeza. Sí y no, dijo Naruto, mientras Hinata lo miraba con asombro. La técnica se basa en los mismos principios, usando chakra para atacar los puntos de circulación de chakra del oponente. Esa es la base del puño suave, y en eso, esta técnica es similar. Sin embargo, su ejecución es muy diferente. Por ejemplo, me toma varios segundos concentrarme y dar forma a mi chakra. Los Hyuga hacen lo mismo en microsegundos debido a su linaje, lo que les permite expulsar chakra de sus cuerpos de forma natural, como si respiraran. En un segundo, pueden golpear 100 veces, emitiendo chakra en cada golpe sin fallar ni una sola vez. En segundo lugar, hay precisión. No tengo la capacidad de ver los canales de circulación de chakra o sus puntos vitales, por lo que me veo obligado a usar una gran cantidad de chakra para atacar toda el área donde se encuentran los puntos de chakra que conozco. Producirá el efecto que quiero. Deseo. Si tuviera el Byakugan, un hilo de chakra sería suficiente. Es una proporción de 1000 a 1, y eso, junto con los varios segundos que lleva juntar y dar forma al chakra, significa que ningún ninja puede imitar eficientemente el puño suave o usarlo en combate, incluso si conocen sus fundamentos, concluyó Naruto. Las líneas de sangre eran adaptaciones físicas, incluso el Sharingan no podía copiarlas. Hinata asintió, mostrando comprensión. Naruto, sabes muchas cosas, elogió Hinata. Naruto sonrió. No te lo explico para presumir. Solo quería que vieras que tu puño suave también se puede usar a distancia, porque esa es la base de mejora que te propongo ahora, dijo Naruto, concentrando su chakra en su mano de nuevo. Después de aproximadamente 20 segundos, y con mucha dificultad, había creado la forma de un clavo de chakra. Naruto hizo un movimiento rápido de su mano y lanzó el clavo a un clon que estaba a 100 metros de distancia, golpeándolo en la espalda. Eso duele, se quejó el clon, quitándose la punta de chakra de su espalda. Los ojos de Hinata se abrieron y Naruto supo que había entendido su punto. En mi opinión, el clan Hyuga posee todas las ventajas para convertirse en los mejores francotiradores del mundo ninja, pero insisten en el puño blando, desperdiciando todo su potencial.
Hinata, creo que esta técnica es 1000 veces superior al puño suave, y si la entrenas, en una batalla, ganarás 99 de cada 100 veces contra alguien de tu mismo nivel, y 9 veces de cada uno. 10 si te enfrentas a alguien como tú. Nehiri Uga. Pero esa es solo mi opinión, y depende de ti y de tu confianza en mí demostrarlo, dijo Naruto con seriedad. Hinata lo miró nerviosa. Naruto, ¿crees que seré fuerte si uso esta habilidad? Preguntó Hinata. Naruto puso los ojos en blanco. Hinata, en nuestra clase, si peleas en serio, solo yo podría hacerte frente, y eso sería gracias a esta técnica de clonación ya que mi cuerpo tiene una especie de inmunidad al puño suave. Sin embargo, tu taijutsu es 100 veces mejor que el mío, y Sasuke sería derrotado instantáneamente si te enfrentaras a él. Hinata, si evaluamos a todos en la escuela en términos de ninjutsu, taijutsu y conocimiento, serías el más fuerte de la academia ninja. Por lo tanto, lo que acabas de decir es una tontería, porque ya eres muy fuerte en este momento. Así que no se trata de volverte fuerte con esta técnica. Naruto levantó la mano para interrumpir las palabras de Hinata. Neji y tu hermana son genios, tú no, pero ser un genio no significa que no puedan ser vencidos. Simplemente significa que no puedes competir con ellos siguiendo su mismo camino. Es como si estuviera tratando de competir contigo en tu línea de sangre. Todas las circunstancias estarían en mi contra desde el principio. Pero si uso mis propias ventajas, dijo Naruto señalando a su ejército de clones, tendría la oportunidad de ganar, porque estoy usando algo en lo que soy bueno. Yo también creo que este estilo de lucha, el puño suave, se adapta mejor a tu personalidad y habilidades que el taijutsu de Yuga. Pero debes tener dos cosas claras en todo momento, Hinata. En primer lugar, ya eres muy fuerte. En segundo lugar, todos podemos ser genios si podemos combinar nuestras ventajas con nuestros talentos naturales. No se trata de imitar a los demás, se trata de desarrollar nuestro propio potencial, explicó Naruto con seriedad, ya que Hinata era tímida y carecía de confianza en sí misma. Hinata dudó por un segundo, luego asintió con determinación. Naruto estaba seguro de que la confianza en sí misma de Hinata provenía más de sus sentimientos por él, pero eso aún sería útil. Mientras tuviera confianza en algo, podría seguir adelante y, con éxito, ganar confianza en sí misma. Muy bien, entonces comienza tu práctica. Primero, crearás 8 clones distribuyendo tu chakra actual entre ellos. Luego, con tu cuerpo real, realizarás ejercicios aeróbicos para aumentar la resistencia. Con 2 clones, practicarás el parpadeo corporal. Mientras que los otros 6 se sentarán y trabajarán en tu control de chakra para crear una aguja que sea al menos 100 veces más fina que el alfiler de chakra que cree, pero sin aumentar la cantidad de chakra. En resumen, debes crear al menos un 100 agujas del clavo de chakra que he creado, sin gastar un gramo extra de chakra. También debes reducir los 20 segundos que he tardado en hacerlo, hasta que seas capaz de crear 100 agujas en un segundo. Si puedes tirar 100 puñetazos y combínalos con 100 ataques de puño suave, también puedes crear 100 agujas. Una vez que hayas llegado a este paso, es hora de practicar lanzar agujas de chakra a los puntos de flujo de chakra de tu oponente, para inmovilizarlos desde la distancia, dijo Naruto. En realidad, el puño suave podía causar estragos en los órganos de una persona, pero Hinata tenía una personalidad suave, por lo que Naruto decidió ignorar este efecto y se centró en hablar solo sobre el sellado de chakra, sin el cual la mayoría de los ninjas quedarían indefensos, aunque hubo excepciones. Como la bestia verde de Konoha, que dependía del taijutsu y seguiría siendo una gran amenaza incluso con su chakra sellado. Naruto, no tengo tanto chakra. Saldré corriendo en una hora, dijo Hinata con preocupación. No te preocupes, yo me encargaré de recuperar tu chakra, dijo Naruto, mientras Hinata lo miraba sin comprender. Ya verás, agregó Naruto, y Hinata asintió. Hinata rápidamente creó 8 clones de sombra. Naruto pensó que con su control de chakra, podría crear hasta 20 clones usando la técnica varias veces, pero eso agotaría todo su chakra y el objetivo era practicar la forma de chakra, no los clones de sombra. Muy bien. Naruto elogió con una ronda de aplausos, y 20 de sus clones se acercaron. Hinata, ellos te ayudarán en tu entrenamiento. Seguiré haciendo ejercicios, pero no te preocupes, en cuanto desaparezcan sabré todo lo que has practicado y también tu progreso. Lo mismo pasará con tus clones, todo lo que aprendan, tú también lo sabrás, lo que acelerará tu progreso de entrenamiento en 5, explicó Naruto. Hinata vio a los más de 2000 clones entrenándose a su alrededor y sus ojos se abrieron. Naruto sonrió. Sí, aprovechar al máximo tus propios talentos puede tener ese efecto, dijo Naruto.
Luego, Naruto se levantó para agarrar una mochila llena de rocas, atándola a su espalda, pecho y cintura, y comenzó a correr alrededor de su ejército de clones. Naruto no hizo que Hinata pasara por los mismos ejercicios físicos que él, porque su cuerpo era especial en primer lugar, y una persona normal sufriría graves daños si tratara de imitarlo. Además, Hinata no estaba entrenando para luchar cuerpo a cuerpo, sería una atacante a distancia, por lo que tenía que concentrarse en mejorar su resistencia y flexibilidad. Los ejercicios de fuerza estaban fuera de discusión, y para movimientos rápidos, podía usar la técnica del cuerpo parpadeante. Naruto no tenía dudas de que Hinata dominaría la forma de chakra en poco tiempo. Ella era más talentosa que el Naruto de sus recuerdos y tenía una gran ventaja en el control y emisión de chakra gracias a su linaje. Todavía no entendía cómo el clan Hyuga, con ojos que literalmente les permitían ver a través de las paredes, se enfocaba tanto en las técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, corregiría ese error con Hinata, ya que no le gustaban los otros Hyuga. Naruto siguió corriendo durante una hora. En estos últimos tres días había estado entrenando su cuerpo físico al límite, y en este caso no podía usar clones. Afortunadamente, no había sido perezoso en el pasado y hacía ejercicio todos los días. Sumado a su físico de Uzumaki y el hecho de que era el Jinchuriki del Kyubi, tenía una condición física superior a la de un Chunin. Sin embargo, no se conformaría con eso, ya que aspiraba a convertirse en un dios. Mientras corría, Naruto usó su chakra para aumentar su fuerza, fortaleciendo sus músculos y acostumbrándolos a ser mejorados con chakra. Esto era algo que sus clones no podían hacer, ya que solo podían practicar el uso de la habilidad sin experimentar los efectos físicos en sus cuerpos. A la medianoche, Naruto deshizo la técnica del clon de sombra y tanto él como Hinata, exhaustos, regresaron a sus hogares. Naruto había llegado a la conclusión de que podía regenerar el chakra de Hinata hasta tres veces, pero por lo que podía decir, si mejoraba su habilidad, ese número podría aumentar. Al día siguiente, Naruto creó cinco clones para practicar y estudiar jutsu médico y luego se dirigió a la escuela. Sin embargo, fue interceptado por los matones habituales, quienes le dieron una paliza matutina y le advirtieron que se mantuviera alejado de Hinata. Como antes, Naruto no se defendió y como lo habían conducido a un callejón donde había gente, no tuvo que arrastrarse. Después de ser curado, corrió a casa para cambiarse de ropa. Los matones Hyuga habían ensuciado uno de los nuevos pares de ropa que Naruto había adquirido de manera dudosa, por lo que decidió incluir este incidente en la factura que le presentaría al jefe de su clan. Después de cambiarse, ya que todavía tenía otros dos conjuntos de ropa, se apresuró a ir a la escuela. Hoy era el récord de los ninjas que habían pasado el examen, y Naruto no se lo perdería, ya que al convertirse en genin, tendría mayor acceso a la información. Aunque sabía que este registro podía quedar anulado si no aprobaban con su instructor designado, era un paso importante y tenía que asistir. Al día siguiente sería la ceremonia de graduación, donde se les presentarían sus bandas ninja, también conocidas como tocados con el símbolo de la espada. Por la tarde, mientras se dirigía al campo de entrenamiento después de regresar a casa, cocinar y ponerse el mono naranja, Naruto recibió otra paliza. Al anochecer, Hinata regresó al campo de entrenamiento, pero esta vez acompañada por una joven del clan Hyuga. La mujer vestía el atuendo tradicional del clan blanco y tenía ojos blancos. Era delgada, de piel pálida y cabello negro hasta la cintura. La sirvienta se acercó y miró al ejército de clones que rodeaba a Hinata mientras parpadeaba. Hinata estaba completamente sonrojada, y cuando se acercó, hizo una reverencia. Parecía querer disculparse, pero al final no pudo hablar. El sirviente la vio aturdida y habló. «Soy un sirviente de la señorita Hinata. Puedes ignorar mi presencia y no mencionaré nada sobre las prácticas de la dama». «Lo juro por el honor de la familia Hyuga», dijo la sirvienta en un tono formal. Naruto se encogió de hombros y 20 de sus llegaron los clones. «Hinata, tu dominio de la forma de chakra es demasiado inestable. Tus clones seguirán practicando mientras tú, con tu cuerpo real, realizarás ejercicios de resistencia y flexibilidad», dijo Naruto, a lo que Hinata asintió con la cara roja. Naruto no necesitaba preguntar por qué la sirvienta estaba allí. Esa era evidencia de que Hinata se había enfrentado a su familia para estar con él. Estaba bajo presión, pero no cedía. Ahora, al insistir en salir por la noche, le habían asignado un sirviente para asegurar su reputación, en caso de que los otros clanes hablaran. Naruto ignoró al compañero de Hinata y continuó con sus ejercicios mientras ella se alejaba para practicar la formación de chakra e intentar crear una aguja.
La sirvienta tenía los ojos bajos, pero por el rabillo del ojo observó el entrenamiento de los numerosos clones, especialmente aquellos que practicaban Rasengan, jutsus médicos y parpadeo corporal. En un momento, la sirvienta quiso usar el Byakugan, pero Hinata la miró de inmediato y la sirvienta se disculpó haciendo una reverencia por su indiscreción. Lo que la sirvienta no sabía era que solo estaba viendo a la mitad de los clones de Naruto, ya que la otra mitad estaba ocupada en una misión de robo. Más tarde esa tarde, al regresar a casa, Naruto se encontró con Mizuki, quien le pidió que robara el pergamino del sello. Mizuki le dijo que al hacerlo, recibiría un reconocimiento especial en su ceremonia de graduación al día siguiente. Era una excusa patética, y solo un ingenuo Naruto caería en sus manipulaciones. El Naruto actual estaba emocionado con la propuesta. Capítulo 3. Capítulo 3 Kakashi. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con fines de entretenimiento. Naruto 3. Naruto había tomado el pergamino del sello de la oficina del Hokage a pedido de Mizuki. Naruto pensó que Mizuki no sería tonto ya que había aprobado el examen, pero parecía que no tenía nada que ver con aprobar. Mizuki creía que Naruto era un idiota y que, siendo el niño que todos odiaban, podía manipularlo fácilmente ofreciéndole reconocimiento. Por supuesto, Naruto salió corriendo a robar el pergamino, distrayendo al Hokage, quien colaboró fingiendo ser ingenuo. En el camino, Naruto leyó el pergamino. Naruto no tenía interés en el Jutsu Mul Clon de la Sombra, ya que había logrado modificar el Jutsu original y eliminar sus limitaciones. Lo que le interesó fueron los otros Jutsus en el pergamino, por lo que ignoró los múltiples clones Jutsu. Naruto hizo una mueca al ver que había muchos sellos valiosos, incluido el sello de los 8 trigramas que habían usado para sellar el Kyubi. Como su tiempo era limitado, Naruto no miró de cerca el contenido del pergamino. Lo que más le interesó fue el sello de los 8 trigramas. Una vez que entró en el bosque para esconderse, él, que ya era un clon, se dividió en 100 clones y cada uno se encargó de aprender una pequeña parte del sello de los 8 trigramas. Cada clon aprendió una parte pequeña y desconectada del sello, que luego podrían usar para ensamblar el sello completo cuando los clones fueran absorbidos por el original. Además de eso, Naruto creó otros 800 clones para colocar trampas explosivas en caso de que Mizuki viniera a reclamar su premio. No tenía intención de perder el tiempo peleando con él. Naruto pensó que no tendría mucho tiempo para aprender, ya que en sus recuerdos todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, pero en el bosque, 6 horas después de llegar, cada clon ya había aprendido su parte y nadie había llegado aún. Naruto decidió probar el Jutsu clon de múltiples sombras. «Sensei, estoy estudiando, por favor no me interrumpa», dijo Naruto cuando vio aparecer a Iruka, quien miraba atónito a los cientos de clones en guardia. Un par de minutos después, llegó Mizuki, y al ver a sus clones, se tensó y trató de darse la vuelta, pero antes de que pudiera hacer algo, un pergamino explosivo explotó a sus pies y cayó ante Iruka como un perro muerto, vomitando humo por todos lados. «Sensei, no se preocupe, esta es una misión secreta para capturar al traidor Mizuki. El pergamino del sello era solo un señuelo. Espera un momento mientras me aseguro de que el pergamino no se haya dañado. Luego llevaremos a este tipo ante el Hokage para que rinda cuentas», explicó Naruto sin detenerse a leer todo lo que pudo. «Sensei, ¿qué estás haciendo?» «Todavía no he terminado de revisar el pergamino en busca de daños. Tengo que examinarlo a fondo», se quejó Naruto, cuando Iruka tomó el pergamino y lo miró amenazadoramente. «Naruto, no seas descarado, el pergamino siempre estuvo en tus manos», Iruka-sensei lo regañó enojado, mientras terminaba de envolver el pergamino. Naruto solo pudo suspirar, al igual que los otros clones, quienes deshicieron el jutsu para que el Naruto original recibiera el conocimiento. El clon restante luego se encargó de arrastrar a un Mizuki humeante de regreso a la aldea. Naruto estaba a salvo, ya que Mizuki era profesor y, en teoría, hasta que fuera entregado a su próximo instructor, que sería un Jūnin, seguía siendo su alumno y tenía que obedecerle. Por lo tanto, robar el pergamino era una oportunidad que no se podía desperdiciar. Eran las 10 de la noche cuando Naruto recibió una gran cantidad de fragmentos de información que tomaron forma en su mente. Ese pergamino del sello era un tesoro. Desafortunadamente, solo tuvo tiempo de aprender un sello y revisar el jutsu de clones múltiples. Solo aprendió el sello y necesitaría practicarlo para usarlo, lo cual comenzaría al día siguiente. Naruto sonrió. Era una pena que los otros sellos se le escaparan de las manos, pero con el conocimiento del sello de los 8 trigramas, podía comprender mejor su propia situación y también tenía planes para él.
Llegó el día de la graduación, donde les entregaron las bandas ninja. Naruto salió temprano de su casa en caso de que los matones Hyuga le dieran otra paliza que le quitaría tiempo, pero no los encontró en el camino, por lo que asumió que o se habían dado por vencidos al ver que los estaba ignorando, o el Hokage. Observó. Cuenta y había reprendido al jefe del clan, que era lo más probable. Naruto recibió su banda ninja, pero continuó con su entrenamiento de rutina y se dirigió al campo de entrenamiento. En el camino, no se encontró con los matones Hyuga y llegó sin problemas. Esa noche, Naruto se acercó a Hinata, quien había creado una fina aguja que parecía hecha de agua y era casi translúcida. Excelente, es una forma perfecta. Ahora puedes pasar al siguiente paso, dijo Naruto emocionado. Hinata y sus 8 clones se sonrojaron y bajaron la cabeza. Ahora debes practicar el lanzamiento. Mis clones te ayudarán, siendo tus oponentes, dijo Naruto. Hinata asintió apresuradamente. Naruto hizo una señal a los clones que practicaban taijutsu, y 100 de ellos se acercaron. No tengo mucho talento para esquivar ataques, pero mi habilidad física no es común, así que estos clones te darán trabajo para golpearlos y sellar su chakra. Los 4 clones que practican la forma de chakra comenzarán el entrenamiento de lanzamiento de 10 metros, y en esta fase, los clones no atacarán, dijo Naruto. Hinata asintió y Naruto volvió a su propio entrenamiento físico. Al día siguiente, todos fueron asignados a sus equipos, y para decepción de Naruto, fue asignado con Sasuke y también con Sakura, por quien ahora tenía sentimientos encontrados, ya que ya no la encontraba atractiva, ella era solo una chica. A diferencia de Hinata, que era linda y cariñosa, Sakura era ruidosa y salvaje, no tenía modales en absoluto. Ino era más bonita, pero estaba irremediablemente ligada al trío Ino Shikacho. En cuanto a Hinata, fue asignada al grupo de reconocimiento, debido a que los Higa eran los máximos exponentes de los ninja sensores. En cuanto a los otros estudiantes, estaban muy por debajo de sus niveles, y asignarlos a sus equipos sería una pérdida de talento. Naruto suspiró al ver a su equipo, los únicos que quedaban en la habitación esperando a que llegara el Jūnin que les habían asignado. Naruto sabía que este Jūnin era Kakashi y que tardaría 2 horas en llegar. Naruto suspiró mientras miraba a sus 2 compañeros, la chica de cabello rosado que gritaba y el vengador emo cuyos objetivos no tenían sentido. Sakura tenía la misma altura que Hinata, con cabello largo y rosado, piel ligeramente pálida y hermosos ojos verde agua. Su frente era algo grande, pero eso no la hacía fea. Sasuke tenía su característico peinado de cola de pato, piel pálida y ojos negros. Se podría decir que su apariencia es notable, pero conociendo su historia y viendo lo absurdo y sin sentido de sus objetivos, a Naruto le parecía un niño ridículo. Además, Naruto sabía que eventualmente se aliaría con aquellos que habían exterminado a su familia. El único asesino del clan Uchiha que Sasuke mató con sus propias manos fue Eranz, ya que su hermano se había suicidado. En cuanto a Obito, uno de los principales culpables, Sasuke lo ignoró y se convirtió en su aliado. Sakura y Sasuke lo miraron debido a su suspiro, pero Naruto no estaba de humor para hablar con ellos, así que prefirió dormir. Alguien se aclaró la garganta y Naruto se despertó. Naruto miró hacia arriba para ver a un hombre de estatura promedio con el rostro parcialmente cubierto y cabello blanco, vestido con un uniforme ninja estándar con algunas modificaciones menores. El uniforme era azul con chaleco verde. Parecía tener entre 20 y 25 años. Sin duda, era Kakashi, y al igual que su conocimiento del futuro, también fue irresponsable al llegar 2 horas tarde a su cita con sus alumnos. Kakashi los miraba desde el frente de los asientos, pero Naruto solo bostezó ya que el que faltaba allí era su sensei, no ellos. Sakura lo miró aturdida cuando Naruto levantó una ceja hacia Kakashi, pidiendo una explicación de por qué estaba allí. Kakashi hizo una mueca bajo su máscara. Sígueme. Ordenó y salió de la habitación. Kakashi los llevó a una especie de templo y se presentó como su sensei, preguntándoles quiénes eran y qué querían. Naruto, quien estaba sentado en el piso de piedra del lugar, se levantó y se señaló a sí mismo. Naruto Uzumaki, del clan Uzumaki, un gran clan destruido por miedo a su poder. Soy hijo de Minato Namikaze, el cuarto Hokage, y Kushina Uzumaki, el anterior Jinchuriki. Mi objetivo en esta vida es convertirme en un ninja legendario, uno verdadero, no alguien que muere de agotamiento después de una batalla. También pretendo golpear a cada uno de los ancianos del clan Hyuga y cobrarles algunas deudas lo antes posible. Naruto concluyó, dejando a todos atónitos. Eso.
Sakura chilló y Kakashi se apresuró a taparle la boca. Eres Kakashi, según recuerdo de mi padre, fuiste uno de sus alumnos, aunque parece que te has vuelto flojo en los últimos años, suspiró Naruto mientras miraba a Kakashi, quien le tapaba la boca a Sakura. La actitud de Kakashi era vergonzosa, parecía más un discípulo del Sannin Jiraiya que del cuarto Hokage. Kakashi tragó saliva y lo miró incómodo. Chicos, estas cosas que han escuchado ahora no pueden simplemente decirlas, dijo Kakashi a Sakura y luego a Sasuke, mirando a su alrededor para ver si alguien había escuchado. Solo lo dije porque ustedes son mi equipo, ya que esta información solo la conocen el Hokage, usted y el Sannin Jiraiya, explicó Naruto, mirando a Sasuke y Sakura, esperando que se presentaran. Soy Sakura Haruno, dijo Sakura de repente tímida. Soy Sasuke Uchiha, Sasuke se presentó secamente, sin decir nada más. Kakashi hizo varias muecas debajo de su máscara, mirándolo, quien había arruinado su evento de presentación. Sensei, ¿por qué quiere que nos presentemos? ¿Deberías tener acceso a nuestros archivos, no los has leído? Preguntó Naruto. Kakashi se aclaró la garganta. Naruto tenía sus dudas. Sí, por supuesto, esto es solo un ejercicio para conocernos mejor, eso es todo. Aunque no hay muchas cosas en los archivos, dijo, mirándolo acusadoramente. Bueno, antes que nada, tengo que evaluar tus habilidades, así que espérame mañana. Kakashi les indicó que lo esperaran al día siguiente. En uno de los campos de entrenamiento. Después de irse, Naruto almorzó y se dirigió al campo de entrenamiento. Después de 4 días de práctica de control de chakras, ya pudo crear más de 2000 clones. Sin embargo, su control de chakra había llegado a un límite, y hoy solo había creado 30 clones más que el día anterior. Aunque con la cantidad de chakra que necesitaba cada clon, supuso que su límite era 2500. No poder llegar a ese número significaba que su control de chakra dejaba mucho que desear, aunque era superior al Naruto de sus recuerdos, estaba lejos del nivel de Sakura o Hinata. Al darse cuenta de esto, Naruto puso a 600 clones en la práctica del control de chakra. No se daría por vencido, no poder crear 500 clones más era algo que no podía tomar a la ligera. Significaba que había casi un 25% de su fuerza que no podía controlar, y eso era inaceptable. Necesitaba tener el control absoluto para apoyar sus planes de convertirse en un personaje poderoso en este mundo. Naruto apareció en su mente frente a la prisión de Kibi. ¿Liberarás este sello si decido aceptar tu propuesta? Preguntó Kurama, quien yacía detrás de los barrotes que los separaban. Naruto asintió, la mayor parte de él. Ahora que conozco el sello, puedo abrirlo y cerrarlo sin necesidad de su llave, explicó Naruto. ¿Cuál es tu seguro contra mí en caso de que tome tu cuerpo? Preguntó Kurama. Naruto sonrió. Kurama, todavía eres demasiado ingenuo. Tengo 2 seguros, no solo uno. Pero si rompes tu palabra una vez, te aseguro que nunca tendrás una segunda oportunidad. No tengo tiempo para tratar contigo, a pesar de cuán beneficiosa podría ser una cooperación entre nosotros, explicó Naruto. ¿Vas a matarme? Preguntó Kurama burlonamente. Naruto puso los ojos en blanco. Eres demasiado dramático. Solo voy a sellarte aún más de lo que estás ahora. Pero te prometo que, ya sea que me ayudes o no, te liberaré en no más de 10 años, dijo Naruto con sinceridad. No planeaba mantener esto encerrado dentro de él de por vida. Además, después de encargarme de mis propios asuntos, veré qué puedo hacer para liberar a tus hermanos, agregó. Kurama gruñó. No te creo. Todos los humanos son iguales, dijo Kurama. Naruto se encogió de hombros. Solo tengo mi palabra y, a diferencia de mí, no tienes forma de asegurarla, dijo Naruto, impotente. Si lo desea, podemos continuar como hasta ahora, siempre y cuando no ponga obstáculos. Solo usar tu chakra ya es una gran ayuda para mí, agregó. Mocoso, no intentes hacerte amigo mío. Puedo sentir tu sinceridad, pero eso no significa que seamos amigos. Aunque no significa que no podamos ser socios. Debo admitir que tu talento es monstruoso. Indudablemente tendrás la fuerza que prometiste algún día. Sin embargo, si no te ayudo, podrías morir joven. Este mundo es demasiado peligroso para alguien tan despreocupado, gruñó Kurama. Pero tengo una condición para ti. Solo podrás usar mi poder en batallas reales, porque si no tienes intención de mantenerme prisionero dentro de ti, no te servirá de nada entrenar con mi poder a largo plazo, dijo Kurama. Estoy completamente de acuerdo. El chakra que estás liberando ahora es 4 veces el mío. Eso es más que suficiente para empoderarme sin perder el control de mi propio chakra.
De hecho, me ayuda en mi entrenamiento de control de chakras. Aún así, tus habilidades como sensor y el uso de tu chakra puro para mis habilidades curativas no deberían verse afectadas, ya que no son habilidades que pueda desarrollar por mi cuenta, explicó Naruto. Está bien, abre el sello cuando estés listo, dijo Kurama. No, abrirlo de repente causaría un gran alboroto y ejercería mucha presión sobre mi cuerpo. Lo haré de manera gradual pero constante, dijo Naruto mientras tocaba el sello. El sello de los 8 trigramas se desvaneció con el tiempo, por lo que el número de colas de Naruto aumentó a medida que usaba más chakra del Kibi. Por eso Minato le había dejado una llave y dos candados, que eran su conciencia y la conciencia de Kushina. Naruto alejó sus pensamientos y trató de absorber el chakra del Kibi. Él no lo negó y Naruto lo mezcló con una pequeña cantidad de su propio chakra para usarlo en el sello de los 8 trigramas y acelerar su desgaste natural docenas de veces. Con esto, Naruto volvió a la realidad y sintió que el sello en su abdomen se debilitaba. A este ritmo, estaría completamente abierto en una semana. Volviendo a la realidad, Naruto miró a su alrededor y sonrió. Sus sentidos y los de Kurama se habían fusionado. Más allá de los árboles, había dos ninjas ocultos que debían ser del Hokage y que siempre lo vigilaban, emitiendo una sensación neutral. También había otra presencia más distante, que lo miraba con odio pero cuya atención estaba más centrada en Hinata. Naruto se giró al sentir el impacto de Hinata, quien lo observaba desde el lugar donde entrenaba con sus clones, practicando su puntería mientras corrían a su alrededor a toda velocidad. Naruto. Dijo en un tono alarmado, mirando su abdomen. Tenía su Byakugan activado. Naruto sonrió y sacudió la cabeza. Relájate, estoy haciendo esto por mi cuenta. Sigue entrenando, dijo Naruto, y volvió a su propia rutina de entrenamiento, haciendo sentadillas. Hinata asintió y le dio a su sirviente una mirada de advertencia para que no activara sus ojos y tratara de ver lo que estaba pasando. Una hora después, Naruto continuaba con su entrenamiento físico. Tenía pesas en la cintura, en las pantorrillas y una mochila llena de piedras en la espalda. Estos pesos siempre estaban con él, ya sea que estuviera usando su ropa de entrenamiento o su ropa nueva. Naruto sintió que Kakashi se acercaba y un minuto después estaba a su lado. Naruto, ¿podemos hablar? Preguntó Kakashi, acercándose e interrumpiendo su entrenamiento. Naruto supuso que Kakashi le estaría gritando al Hokage hasta ahora, exigiendo explicaciones sobre su conocimiento de su familia. Naruto, que estaba haciendo abdominales, asintió sin detenerse. Naruto, lo siento, pero nadie pudo descubrir que eras el hijo de mi sensei, dijo Kakashi casi en un susurro, mirando incómodo al sirviente Hyuga. Nadie lo sabía, ni siquiera yo. Así que no es tu culpa, dijo Naruto en voz baja también. Pero si quieres ayudarme, necesito aprender sobre la naturaleza del chakra. También algunos jutsus de viento. Tengo una gran cantidad de chakra y sería un desperdicio no aprovecharlo al máximo. También estoy interesado en aprender genjutsu, explicó Naruto. Kakashi suspiró. ¿El cuarto Hokage te contó sobre el Rasengan? Preguntó Kakashi, viendo a los clones practicar el Rasengan, aunque eran pocos porque ya lo dominaban, solo faltaba perfeccionarlo un poco más. Naruto negó con la cabeza. Lo vi mientras entrenaba el Rasengan, pero fue muy poco tiempo y apenas pude entender nada. Aún así, parece ser algo simple, dijo Naruto. Ese es un jutsu de rango A y uno muy peligroso, dijo Kakashi, observando a los clones practicar sellos, Rasengans, jutsus médicos y parpadeos corporales. Vi algo similar en un rollo de sello que se abrió accidentalmente mientras se lo llevaba a Sensei Mizuki, se disculpó Naruto. Kakashi hizo una mueca. Naruto, tu control de chakra es muy bueno. ¿Por qué sigues practicándolo? Preguntó, mirando a los clones practicando el control de chakra, que eran los más numerosos. Cuando logre controlar mi chakra a un nivel microscópico, me convertiré en un dios, dijo Naruto con sinceridad. Kakashi no entendió a qué se refería, ya que no sabía cómo funcionaba el cuerpo humano. También me ayudará a aprender genjutsu. Entiendo que tienes algunas nociones básicas, agregó Naruto. Naruto, no estoy aquí para enseñarte jutsus, dijo Kakashi con frustración. Kakashi-sensei, no creas que soy desagradecido, pero soy un adulto y no necesito niñeras, dijo Naruto con un suspiro. Por supuesto que entendía por qué estaba allí. Estoy bien por mi cuenta y valoro mi libertad. Ahora solo quiero ser más fuerte, no quiero terminar como mis padres, dijo Naruto sin detenerse en sus ejercicios. Kakashi suspiró. Lo siento mucho, dijo Kakashi antes de irse. Naruto se preguntó de quién podría aprender genjutsu y luego suspiró.
ella otra vez, y no sé con qué pagarle esta vez, pensó Naruto abatido, a pesar de que le quedaban unos meses antes de los exámenes Chunin, y el genjutsu no era algo que muchos ninjas usaran. Al día siguiente fue el día en que Kakashi llevó a cabo su plan de llevarlos al campo de entrenamiento sin comida, y Naruto supuso que él también planeaba llegar tarde. Por lo tanto, se preparó tomando un desayuno adecuado y tomando un almuerzo bien preparado con carne y verduras. Naruto llegó al campo de entrenamiento 5 minutos antes de la hora programada y se sentó a esperar debajo de un árbol, mientras Sasuke se estiraba un poco y Sakura lo observaba emocionada. Naruto realizó el jutsu del clon de sombra y 500 clones aparecieron en todas partes para explorar el terreno y evitar caer en trampas. Kakashi ya había visto a sus clones y sabía que Naruto ahora podía usar el parpadeo y el Rasengan. No sería tan descuidado como para subestimarlo. Sasuke y Sakura estaban en estado de shock por la cantidad de clones que había creado. Naruto, ¿qué jutsu es ese? Sakura preguntó con los ojos muy abiertos. Es el jutsu de clones de múltiples sombras, un jutsu para aquellos que, como yo, tienen abundante chakra, respondió Naruto. ¿Por qué tienes tanto chakra? Preguntó Sasuke. Es parte de mi linaje, un activo único, como tus ojos, dijo Naruto. ¿Estabas fingiendo antes cuando no podías hacer los clones de sombra? Preguntó Sakura enojada, pareciendo temer que se había burlado de ellos. No, hasta hace 5 días no sabía cómo crear clones de sombra y mi control de chakra era muy malo. Pero ahora tengo mucho conocimiento en mi cabeza y practicar mis habilidades ya no es un problema. Linaje y mis principales talentos. ¿De dónde sacaste ese conocimiento? Preguntó Sasuke interesado. Antes de que los mataran, mis padres sellaron parte de su conciencia en mi mente, dijo Naruto. Era cierto, pero no era lo que habían preguntado. Sasuke retrocedió con esta información, la mención del asesinato debió recordarle a sus propios padres, pero Sakura intervino. ¿Te refieres al cuarto Hokage? Preguntó Sakura. Naruto asintió, no sentía ningún vínculo emocional con Minato o Kushina de todos modos. Eso es increíble, dijo Sakura. Naruto asintió y se acostó a dormir. Sus compañeros no le preguntaron nada más. Kakashi, como era de esperar, llegó tarde otra vez, pero esta vez, cuando comenzó la prueba y los enfrentó, Kakashi se quitó la media máscara que cubría su ojo Sharingan. Naruto, que era un clon, sonrió. ¿Conoces el Sharingan? Preguntó Kakashi. Naruto, que era un clon, asintió. Kakashi-sensei, está exagerando demasiado. Además, al revelar ese ojo, ha revelado muchas debilidades, dijo Naruto con calma. ¿Qué debilidades? Preguntó Kakashi interesado. Kakashi-sensei, soy un ninja médico y ahora mismo hay 100 de mis clones leyendo todos los libros de la biblioteca médica. Ese ojo no te pertenece, así que no puedes desactivar el Sharingan. El consumo de chakra del Sharingan también es alto y parece que no puedes regular su uso, lo que significa que te quedarás sin chakra rápidamente. Dado que mi chakra es abundante, si usas tu Sharingan, tendré que enviar mis clones tras de ti y estarás exhausto en poco tiempo, explicó Naruto. Kakashi sonrió. Ese es un buen plan, Naruto, pero soy un Jonin y no tengo que esperar a que vengas a buscarme, dijo Kakashi mientras usaba un jutsu de invocación y 8 perros aparecían a su alrededor. Mierda, pensó Naruto. Se estaba tomando esto en serio. Kakashi-sensei, ¿no crees que estás exagerando un poco? Preguntó Naruto haciendo una mueca. Con todos esos perros rastreadores, tratar de esconderse no le serviría de nada, ya que el campo de entrenamiento era demasiado pequeño y esos perros podían rastrear a las personas a cientos de kilómetros de distancia. Kakashi sonrió. Naruto, no es bueno que seas tan presumido. Debes entender que hay mucha distancia entre tú y un Jonin, dijo Kakashi con superioridad. Naruto puso los ojos en blanco. Si usaba el poder de Kurama, podría darle una buena paliza, incluidos los perros, pero esto era solo un entrenamiento y tendría que aguantar. Aún así, Naruto usó el flash corporal y con un puño empoderado golpeó a Kakashi, quien se convirtió en uno. El desgraciado ya lo estaba buscando, por lo que el clon se apresuró a deshacerse de esta información para llegar al Naruto original. 2 horas más tarde, Naruto estaba atado de pies a cabeza mientras los perros de Kakashi lo cuidaban. Sasuke y Sakura también habían sido capturados, pero estaban libres mientras Kakashi los observaba con una sonrisa. Kakashi-sensei, esta es una prueba de nivel Genin, eres demasiado bestia. Naruto se quejó. Apenas un minuto después de la prueba, fue localizado por uno de los perros rastreadores, y segundos después, Kakashi ya estaba a su lado.
Naruto no se dio por vencido y más de 500 de sus clones atacaron a Kakashi usando el parpadeo del cuerpo y la fuerza potenciada, pero no pudieron golpearlo ni una sola vez. El verdadero Naruto solo tuvo que correr cuando se dio cuenta de que el nivel de taijutsu de Kakashi no tenía nada que ver con el suyo. Kakashi barrió a través de sus clones sin mucho esfuerzo, el parpadeo del cuerpo representaba solo una cantidad mínima de dificultad y parecía saber dónde se generarían sus clones. El Sharingan estaba mucho más allá de lo que Naruto podía manejar, y fue capturado 15 minutos después, solo porque corrió como un hombre desesperado, enfrentándose a Kakashi con clones de sombra. Después de capturarlo y atarlo de pies a cabeza para dejarlo bajo la atenta mirada de sus perros, Kakashi le tapó el ojo y se tomó su tiempo con Sasuke y Sakura. Kakashi se rió entre dientes cuando uno de sus perros rastreadores se subió a su cabeza. Naruto, supongo que ya sabías el propósito de esta prueba, ¿verdad? Preguntó Kakashi. Naruto hizo una mueca. Hay algo similar en mis recuerdos, admitió Naruto. Aún así, en ningún momento planeaste colaborar con tus compañeros, dijo Kakashi con un suspiro. Tienen potencial, pero son demasiado débiles en este momento. Tu ayuda no sería más útil para mí que uno de mis clones, dijo Naruto. Sakura lo fulminó con la mirada, una vena palpitaba en su frente, pero debido a Kakashi, no gritó. Tú fuiste capturado primero. Sakura gruñó. Hizo trampa, se quejó Naruto sin poder hacer nada. Tonterías. Kakashi sentenció. Solo te he demostrado que sobresalir por encima de los demás no significa que tengas más confianza que ellos. El enemigo siempre buscará deshacerse primero del mayor problema, y sin el apoyo de tus compañeros, caerás tan rápido como ahora. Si sabes que tienen potencial, podrías haber hecho algo para mejorar su fuerza, dijo Kakashi. Sensei, ¿quieres que entrene a mis compañeros en tu lugar mientras te relajas? Preguntó Naruto indignado. Kakashi se aclaró la garganta, lo desató y lo ató al sol. Luego advirtió a Sasuke y Sakura que no le dieran comida y se fue. Naruto puso los ojos en blanco, pero entendió la amenaza. Si revelaba el propósito de este ejercicio a sus compañeros de equipo, fracasarían y Naruto sabía que Kakashi lo haría. Kakashi era perezoso y si pudiera encontrar una excusa para evadir la responsabilidad, lo haría. Era posible que también se atreviera a reprender al hijo de su sensei. Hay comida en mi bolsa, toma un poco. Te ayudaré tan pronto como regrese el sensei, ofreció Naruto, siguiendo la trama. Sakura estiró el cuello y Sasuke dudó un poco. ¿Cómo te capturaron tan rápido cuando tenías tantos clones? Preguntó Sasuke. Kakashi usó a los perros que me observaban para rastrear mi cuerpo real. Además, no se contuvo en absoluto para capturarme. Puedo usar el movimiento del cuerpo y fortalecer mi cuerpo con chakra, pero él puede hacer lo mismo, y su taijutsu y el mío no se pueden comparar. Así que solo podía correr y arrojarle clones. Podría haber usado métodos más extremos, pero esto es entrenamiento, no un combate a muerte, por eso me capturaron. Si fuera un combate real, Naruto no dudaría en usar el Rasengan y lanzar shurikens y kunais como si no hubiera un mañana. ¿Puedes enseñarme el jutsu de parpadeo del cuerpo y cómo fortalecer mi cuerpo? Preguntó Sasuke. Naruto hizo una mueca, este emo vengador solo pensaba en sí mismo. Suspiró. Libérame y puedo hacer que en un mes, pocos chunin puedan enfrentarte, dijo Naruto con un suspiro, porque de todas formas, Kakashi ya había amenazado con suspenderlo en la prueba si no se adaptaba a su equipo. Y para lograrlo, estos dos debían fortalecerse junto a él. Sasuke dio un paso adelante sin dudarlo y Sakura miró a su alrededor antes de apresurarse a ayudar. Una vez liberado, Naruto corrió a su mochila para buscar su almuerzo. Después de usar hasta el último de sus clones para intentar escapar de Kakashi, con la esperanza de agotar su Sharingan, había agotado toda su energía y ahora estaba terriblemente hambriento. ¿Cuándo comenzarás a entrenarnos? Preguntó Sakura, acercándose a él junto con Sasuke. Esta tarde, ve al campo de entrenamiento al este de nuestra antigua escuela. Te explicaré todo, dijo Naruto con desánimo. No quería entrenar a estos dos porque no veía la necesidad de ellos, pero con Kakashi respirándole en el cuello, no tenía muchas opciones. Si intentaba ir solo, ese holgazán le fallaría, y realmente odiaría tener que jugar los juegos de un par de mocosos inútiles como ellos. Interesante, dijo Kakashi, apareciendo frente a ellos cuando Naruto estaba a la mitad de su almuerzo. Sakura se estremeció, pero Sasuke lo miró dispuesto a aceptar las consecuencias. Han pasado. Pueden retirarse. Nos encontraremos aquí mañana a la misma hora, dijo Kakashi con satisfacción de haberlos obligado a formar un equipo.
Naruto lo miró con frialdad mientras continuaba comiendo, pero pelear con este tipo no serviría de nada, lo haría. No lo dejaría ir solo, y el Hokage también lo menospreciaría si decidiera actuar como un lobo solitario. Kakashi-sensei, espera un minuto, dijo Naruto guardando su comida y mirando a Sakura y Sasuke. No lo olviden, campo de entrenamiento al atardecer, les dijo Naruto y se acercó a Kakashi. Kakashi-sensei, tengo algo que quiero venderles y me gustaría negociar el precio, dijo Naruto levantando una ceja. Kakashi lo miró con sospecha, pero no se negó a caminar con él. Cuando estuvieron fuera de la vista y del oído, Naruto señaló el ojo Sharingan de Kakashi. Kakashi-sensei, he notado que tu Sharingan siempre está activo. ¿Te gustaría tener control sobre tu ojo para encenderlo y apagarlo a voluntad? Preguntó Naruto y Kakashi, que ya fruncía el ceño, se tensó. ¿Cuál sería ese método? Kakashi preguntó con cautela. Sin trucos sucios o cosas que causen daño a otras personas, dijo Naruto. Kakashi dejó de fruncir el ceño. ¿Y qué quieres a cambio? Preguntó, sabiendo que esto era una negociación. Quiero que me enseñes la naturaleza del chakra, todo lo que sabes sobre el genjutsu, las ocho puertas y tu taijutsu. No tiene por qué ser exhaustivo, me basta con aprender la teoría. Haré la práctica por mi cuenta, dijo Naruto. Naruto, la naturaleza del chakra es un jutsu de nivel chunin y las ocho puertas son un jutsu prohibido. Si no eres un chunin, estaré en problemas. Naruto se dio la vuelta e ignoró a Kakashi. Este tipo pensó que era un idiota. Kakashi le había enseñado a Sasuke Chidori cuando era un genin, simplemente no quería enseñar. Él la naturaleza del chakra porque no quería. Espera Naruto. Kakashi dijo apresurándose a detenerlo. Naruto levantó una ceja mientras se daba la vuelta. Está bien, lo tomaré, dijo Kakashi con un suspiro abatido. ¿Cómo planeas que él pueda usar el Sharingan de manera normal? Preguntó Kakashi. Sellarlo, dijo Naruto. Naruto, no puedes sellar mi ojo. Eso sería como arrancarlo de mi cara, dijo Kakashi con una cara decepcionada. Naruto lo miró como si fuera un estúpido. Lo sé, no quiero sellar su ojo específicamente. Verás, en base a todo lo que he leído sobre las líneas de sangre, tu problema es de control. Su cuerpo no tiene los mecanismos necesarios para controlar el Sharingan, y eso lo hace estar siempre activo, por lo que la solución es simple, agregar un mecanismo de control artificialmente. En cuanto al desarrollo de este, es realmente sencillo, ya que lo que mantiene activo al Sharingan es su chakra. Si evitamos que este chakra llegue a su ojo Sharingan, se desactivará por sí solo. Para lograr esto, sellaré el chakra de acceso a su ojo Sharingan con un sello que le permita abrirlo y cerrarlo. De esta forma, el Sharingan se activará o desactivará según su voluntad. También podrás elegir en qué grado quieres usarlo, ya que veo que la tela que lo cubre puede reducir su consumo significativamente al cubrirlo y evitar que sea estimulado por la luz que nos rodea, concluyó Naruto. Kakashi pensó por un minuto. ¿Qué sello usarías? Preguntó Kakashi. El mismo sello que usó mi padre para sellar el chakra del Kyuubi dentro de mí, el sello de los 8 trigramas. De esta manera, tendrás control total sobre su apertura y cierre, explicó Naruto. Kakashi pensó por unos segundos más y luego asintió con la cabeza entendiendo. No hay necesidad de sellar mi ojo, solo sella el flujo de chakra, murmuró Kakashi. Naruto asintió. Puedo realizar el procedimiento esta tarde. Te aseguro que no te quedarán cicatrices, incluso puedo borrar la que tienes ahora, ofreció Naruto. Kakashi se llevó la mano a la cara. No, mejor déjalo así. También consultaremos a un ninja médico y traeré a alguien para que supervise el procedimiento, dijo Kakashi, observándolo con los ojos entrecerrados. Naruto se rió entre dientes. Me interesa tu ojo, pero te aseguro que no te lo voy a sacar. Solo quiero estudiarlo, y con una pequeña muestra de células tengo suficiente para hacerlo. 2 horas más tarde, al mediodía, Naruto estaba en el hospital de Konoha, explicando al médico de Kakashi en qué consistiría el procedimiento. Sacarle el ojo, colocar el sello en los conductos de chakra para que pudiera abrirlo o cerrarlo a voluntad. El ojo no sería tocado de ninguna manera. Kakashi, esto es espeluznante. Dijo Gai, una figura escultural con un corte de pelo inusual y una cara cuadrada. Era el mejor ninja de taijutsu de toda la aldea Leaf y un usuario de las 8 puertas. También era el mejor amigo de Kakashi, un chunin como él y la persona encargada de asegurarse de que Naruto no intentara robar el Sharingan. Es un procedimiento sencillo, aunque la aplicación de un sello en los tejidos blandos puede causar un traumatismo grave, pudiendo verse afectados también los canales de circulación de los chakras. En un caso grave, podría perder el ojo, advirtió el médico.
Naruto puso los ojos en blanco y sacó un kunai para cortarse el ojo derecho. Gai fue el primero en llegar a él y logró detenerlo cuando el kunai estaba a medio camino del ojo. ¿Qué estás haciendo? Gai lo regañó enojado, pero luego notó que no salía sangre y el chakra rojo del Kyubi cubría su ojo y la herida. Un minuto después, no quedaba ni una cicatriz. El médico se apresuró a examinarle el ojo con asombro. Kakashi-sensei, te lo dije antes, conmigo a cargo, no quedará ni una cicatriz, dijo Naruto. Regeneración celular. Debe consumir una gran cantidad de chakra, además, el ojo no es algo que se pueda curar de esa manera, dijo el doctor exigiendo respuestas, pero nadie le dijo nada. Kakashi solo asintió, permitiendo que continuaran los procedimientos. Él y Gai sabían que Naruto había usado el chakra del Kyubi. Naruto, ¿puedes usar el chakra del Kyubi a voluntad? Preguntó Kakashi mientras el médico preparaba la sala de operaciones. Naruto negó con la cabeza. Un poco, dijo Naruto sin más explicaciones. Kakashi y Gai no estaban satisfechos, pero no podían hacer nada para hacerlo hablar. El procedimiento quirúrgico para extraer el ojo de la órbita y exponer los nervios que lo conectaban al cerebro fue realizado en su totalidad por el médico de Kakashi. Naruto solo se encargó de realizar el sello de los 8 trigramas, siguiendo la descripción de los patrones del canal de flujo de chakra en un manual médico ocular. Todo el procedimiento tomó 3 horas, debido a la complejidad de dibujar el sello en los nervios del ojo. Afortunadamente, Naruto tenía mucha práctica con ese sello y luego usó el chakra de Kurama para curar las heridas. El médico despertó a Kakashi de inmediato y, al verlo moverse, Gai también entró corriendo en la habitación. Lo primero que hizo Kakashi cuando se levantó fue hacer una mueca al ver a Naruto sellando muestras de tejido en un pergamino de sello. Pero él no era el único que lo miraba, y Naruto le dio una mirada fría al doctor, quien miraba sus muestras con avidez. Eres solo un aprendiz. Te tomará años solo entender algo para llegar a estudiar esto correctamente, se quejó el médico porque no le habían permitido tomar muestras. Aprenderé, y cuando lo haga, tendré muestras disponibles, dijo Naruto con aire de suficiencia mientras guardaba el pergamino. Luego miró a su paciente, cuyos ojos eran negros. Gai, que también estaba observando la discusión entre el doctor y Naruto, siguió su mirada y abrió mucho los ojos. Funcionó, dijo Gai con asombro al ver que el Sharingan estaba desactivado. Suerte de principiante. Todavía tenemos que verificar si no hay efectos secundarios, dijo el médico, examinando el ojo de Kakashi para ver si tenía algún problema, como falta de visión u otros. 5 minutos después, el chequeo estaba completo y todo estaba normal. Kakashi podía encender y apagar el Sharingan a voluntad, así que ahora solo tenía que practicar su eficiencia para controlar la cantidad de chakra necesaria para cada propósito en combate. Este no era un sistema perfecto, ya que los usuarios naturales de Sharingan lo controlaban con un mero pensamiento, mientras que Kakashi se vio obligado a controlarlo mediante el suministro de chakra. Aún así, era mil veces mejor que tenerlo siempre encendido. Al salir de la sala de operaciones, Kakashi volvió a ponerse la máscara como si su ojo todavía necesitara ser cubierto. Estaba claro que no tenía intención de revelarle a nadie que ahora tenía control sobre su ojo. A Naruto no le importó ya que la operación fue un éxito y cosecharía los beneficios de este trato.